Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos con el segundo tutorial de My Sneakers Customs. Hoy día tenemos estas Air Force One que están bastante sucias, como pudieron ver. Yo creo que nunca fueron lavadas, súper maltratadas. Así que vamos a ver qué podemos hacer hoy por ellas. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlas con los productos Rejuvenator para luego aplicar la crema de Angelo y poder sacar el amarillo de toda la suela, que no se nota tanto en este par, pero vamos a ver qué pasa para que queden totalmente nuevas, totalmente restauradas. Comenzaremos sacando toda la tierra que tiene la zapatilla encima para sacar toda la suciedad restante antes de limpiar. Ahora, para una buena limpieza es necesario sacar los cordones y la plantilla. Estamos sacando los cordones. No hay cómo salvarlo. Se van a la basura. Sacamos la plantilla. Con mucho cuidado porque a veces están demasiado pegadas y se puede romper. Maravilloso. Insertamos el hormador para poder tener la zapatilla estirada y poder escobillar mucho más fácil. Echamos el producto en el bowl, mezclamos un poco, queda un poco de espuma y lo aplicamos sobre la zapatilla. Vamos a partir limpiando la midsole, que esta es la escobilla hard, recuerden. Ahora pasamos al upper de la zapatilla, limpiamos todo el cuero con la escobilla medium. Con la escobilla más suave limpiamos por dentro. Y con la escobilla medium lo pasamos a la plantilla. Ahora metemos la zapatilla dentro de la bolsa de lavado para lavadora. Limpiamos, la sellamos bien. Es importante que laven siempre con agua fría, no caliente, porque puede dañar el par y puede hacer que la suela se despegue. Ahora que están totalmente limpias, vamos a aplicar un poco de desodorante Rejuvenator, que es un desodorante y desinfectante para el interior de la zapatilla. Y matar todos los bichos, bacterias, microbios. Ahora aplicamos la crema Angelo para poder llevarla a los rayos UV y poder sacarle todo el amarillo que tiene la suela. Echamos un poco acá. Estas Angelus la pueden encontrar en el link que voy a dejar abajo. Y la aplican con mucho cuidado porque quema los dedos. Me ha pasado varias veces que me ha quemado los dedos. Terminando de aplicar la suela, lo aplicamos sobre el plástico alusa, que le decimos nosotros. El plástico que encuentran en la cocina, generalmente todas las casas. Lo ponen en alusa y lo envuelven cuidadosamente. Y ahora está listo para ir a los rayos UV. Vamos a poner la zapatilla en el indoor. Hay que preocuparse de ponerse los lentes porque la luz ultravioleta es muy fuerte y les puede dañar la vista. Ya que pusimos la crema en hielo, vamos a ponerla acá. Y le vamos a dejar
encendida por unas horas. Ahora que ya blanqueamos la midsole, vamos a proceder a sacar todas las arrugas con el método de la toalla húmeda. Pueden mojar una toalla de microfibra y después estrujarla. Tiene que estar estrujada, no puede estar goteando. Toalla húmeda y plancha a vapor. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la toalla sobre la zapatilla y aplicar calor con vapor. Hay que apretar el botón para que salga vapor. De esta manera. Que salga harto vapor. La toalla húmeda es porque el vapor actúa sobre el cuero. Ahora vamos a lijar algunas imperfecciones que tiene la zapatilla. En algunas partes con una lija suave o también uno de estos que son para lijarse las uñas. Pueden pasar suavemente y despacito. A mí siempre me gusta sacar los hilos y pelusas que se forman con el uso. Ahora viene la parte que más nos gusta, que es pintar. Vamos a repasar todo el par con blanco, ya que en el estado en que están, con una limpieza y un aclarado no es suficiente. Así que vamos a pintar un poco y poder devolverle el blanco que tenía antiguamente. Ya que estamos terminando, ahora cambiaremos los cordones. En resumen, lo que hicimos fue limpiar, estirar arrugas, repintar y finalmente poner cordones nuevos. Eso fue lo que hicimos para que este par volviera a la vida. Recuerden suscribirse a nuestro canal e ingresar a la página web www.mysneaker.cl, donde encontrarán todos los accesorios decorativos, productos de cuidado, pinturas para custom, stencil, etc. Estará acá abajo el link en la descripción para que puedan ingresar y conocer nuestra web. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos. Chao.